Hoy, 30 de agosto, celebramos al beato Tomás de Kempis, autor de la Imitación de Cristo, año 1471. La fama mundial de Tomás de Kempis se debe a que él escribió el libro que más ediciones ha tenido, después de la Santa Biblia, La Imitación de Cristo. Este precioso librito, llamado El Consentido de los Libros, porque es el que se ha sacado en ediciones más hermosas y lujosas de bolsillo. Ha tenido ya más de 3100 ediciones en los más diversos idiomas del mundo. Su primera edición salió 20 años antes del descubrimiento de América, un año después de la muerte del autor, en 1472, y durante más de 500 años ha tenido unas 6 ediciones cada año. Caso raro y excepcional. Tomás nació en Kempis, cerca de Colonia, en Alemania, en el año 1380. Era un hombre sumamente humilde, que pasó su larga vida, 90 años, entre el estudio, la oración y las obras de caridad, dedicado gran parte de su tiempo a la dirección espiritual de personas que necesitaban de sus consejos. Empezar por uno mismo. En ese tiempo muchísimas personas deseaban que la Iglesia Católica se reformara y se volviera más fervorosa y más santa, pero pocos se dedicaron a reformarse ellos mismos y a volverse mejores. Tomás de Kempis se dio cuenta de que el primer paso que hay que dar para obtener que la Iglesia se vuelva más santa es esforzarse uno mismo por volverse mejor. Y que si cada uno se reforma a sí mismo, toda la Iglesia se va reformando poco a poco. Una asociación muy útil. Kempis se reunió con un grupo de amigos en una asociación piadosa llamada Hermanos de la Vida Común, y allí se dedicaron a practicar un modo de vivir que se llamaba devoción moderna, y que consistía en emplear largos ratos en oración, la meditación, la lectura de libros piadosos y en recibir y dar dirección espiritual y dedicarse cada uno después con la mayor exactitud que le fuera posible a cumplir cada día los deberes de su propia profesión. Los que pertenecían a esta asociación hacían progresos muy notorios y rápidos en santidad y la gente los admiraba y los quería. Un ascenso difícil. Tomás tiene mucho deseo de ser sacerdote, pero en sus primeros 30 años no lo logra porque sus tentaciones son muy fuertes y frecuentes, y teme que después no logre ser fiel a su voto de castidad. Pero al fin entra en una sociedad de canónigos en Windesheim, y allí en la paz de la vida retirada del mundo logra la paz de su espíritu y es ordenado sacerdote en el año 1414. Desde entonces se dedica por completo a dar dirección espiritual, a leer libros piadosos y a consolar almas atribuladas y desconsoladas. Es muy incomprendido muchas veces y sufre la desilusión de constatar que muchas amistades fallan en la vida, menos la amistad de Cristo, y va ascendiendo poco a poco, aunque con mucha dificultad, a una gran santidad. Oficios delicados. 2 veces fue superior de la comunidad de canónigos en su ciudad. Bastante tiempo estuvo encargado de la formación de los novicios. Después lo nombraron ecónomo, pero al poco tiempo lo destituyeron porque su inclinación a la vida espiritual muy elevada no lo hacía apto para dedicarse a comerciar y administrar dineros y posesiones. Su alma va pasando por periodos de mucha paz y de angustias y tristezas espirituales, y todo esto lo irá narrando después en su libro portentoso. El libro que lo hizo famoso. En sus ratos libres, Tomás de Kempis fue escribiendo un libro que lo iba a hacer célebre en todo el mundo, La Imitación de Cristo. De esta obra, dijo un autor, es el más hermoso libro salido de la mano de un hombre. Dicen que Kempis pidió a Dios permanecer ignorado y no conocido. Por eso, la publicación de su libro se hizo hasta un año después de su muerte. No lo escribió todo de una vez, sino poco a poco, durante muchos años, a medida que su espíritu se iba volviendo más sabio y su santidad y su experiencia iban aumentando. Lo distribuyó en 4 pequeños libritos. Entre las redacciones de un libro y la del siguiente pasaron bastantes años. El libro primero de la Imitación de Cristo narra cómo es la lucha activa que hay que librar para convertirse y reformarse, y los obstáculos que se le presentan a quien desea hacerse santo, entre los cuales está como principal la sirena de este mundo, o sea, la atracción, el deseo de darle gusto a los propios egoísmos y de obtener honores, fama, altos puestos, riquezas y gozos sensuales y vida fácil y cómoda. Este primer librito es como el retrato de lo que Tomás tuvo que sufrir hasta los 30 años y de las luchas y peligros que se le presentaron. El libro segundo fue escrito por Kempis después de haber sufrido muchas tribulaciones, contradicciones, humillaciones y desengaños, especialmente en el orden afectivo. Destituido del cargo de ecónomo, abandonado por amigos que se había imaginado le iban a ser fieles, es entonces cuando descubre que hay una amistad que no defrauda nunca, y es la amistad de Jesucristo, y que allí se encuentra la solución para todas las penas del alma. Este libro segundo de la Imitación enseña cómo hay que comportarse en las tribulaciones y sufrimientos. Emplea mucho el nombre de Jesús, indicando el afecto muy vivo y profundo que siente hacia el Redentor y que desea sientan sus lectores también. Cuando redacta el libro tercero, ya ha subido más alto en espiritualidad. Aquí ya a Cristo lo llama el Señor. Se ha dado cuenta que la santidad no depende solamente de nuestros esfuerzos, sino sobre todo de las ayudas de Dios. Ha crecido en humildad y exclama: cayeron los que eran como cedros del Líbano, y yo miserable, ¿qué podré esperar de mis solas fuerzas? Ahora ya no piensa en la muerte como algo miedoso, sino como una liberación del alma para ir a una patria feliz. El libro cuarto de la Imitación está dedicado a la Eucaristía y es uno de los más bellos retratos que se han escrito acerca del Santísimo Sacramento. Millones de personas en todos los continentes han leído este librito para prepararse o dar gracias cuando comulgan. ¿Un iluminado? Muchos autores han pensado que probablemente Tomás de Kempis recibió del cielo luces muy especiales al escribir la Imitación de Cristo. De otra manera, no se le podría explicar el éxito mundial que este librito ha tenido por más de 5 siglos, en todas las clases sociales. Otro secreto de su triunfo puede ser el que Kempis ha logrado comprender sumamente bien la persona humana, con sus miserias y sus sublimes posibilidades, con sus inquietudes y su inmensa necesidad de tener un amor que llene totalmente sus aspiraciones. Este libro está hecho para personas que quieran sostener una lucha diaria y sin contemplaciones contra el amor propio y el deseo de sensualidad que se opone diametralmente al amor de Dios y a la paz del alma. Está redactado para quienes quieran independizarse de lo temporal y pasajero y dedicarse a conseguir lo eterno y lo inmortal. San Ignacio, San Juan Bosco, el santo Juan 23, el presidente mártir García Moreno y muchísimos más han leído una página de la Imitación cada día. ¿La leeremos también nosotros? La mejor traducción actual es la que hizo el Apostolado Bíblico Católico, muy actualizada. Todas son frases de la Santa Biblia. No dejemos de conseguirla y leerla. Tú no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Tomás de Kempis.